Bueno, ¿qué tal esa peña de Facebook? Familiares, colegas, estamos vivos. Hemos llegado genial aquí a Los Ángeles. Ayer pillamos un vuelo Madrid-Londres. Londres-Los Ángeles, unas 12 horas de vuelo en un Airbus 380 de los grandes, en el que pudimos descansar bastante bien porque no iba muy cargado de gente, y la verdad es que hicimos un vuelo súper agradable, pudimos echar una cabezadita y todo genial. Así que estamos en Los Ángeles, aquí más o menos unos 17-18 grados, muy buenas sensaciones para el concierto de esta noche. En un ratito tenemos son aproximadamente las 12 y media de la mañana, vamos a comer algo. Yo intentaré salir por la zona a hacer algún entrenamiento, a salir a correr por aquí para conocer los alrededores. Y nada, en un ratito pues prueba de sonido, meet and greet y con el primer concierto de este tour aquí en Los Ángeles, más o menos a las 11:30. Y nos estrenamos en esta nueva gira. Así que vamos a intentar hacer un video blog en el que os vamos a contar cómo está transcurriendo la gira. Voy a intentar enganchar alguno de estos para hacer una pequeña entrevista y que nos cuente sus sensaciones y todos esos secretos que os mola saber. Así que nos vamos viendo y os voy contando. Chao. Bueno, estamos aquí en el hotel. Aquí es donde se cuece aquí el pescado. Alberto ahí escribiendo a España. Gutiérrez, que todavía está aquí vivo con la guerra que le damos. Bueno, contanos algo. Aquí andaba muy contento de estar esta noche aquí, de estar la gira a tope, así que nada, Rocco, nos vemos esta noche, todos los días. Bueno, pues acabo de llegar al hotel, al Broadway Inn, aquí en Los Ángeles, y he visto a Dani por la ventana que venía de desayunar. Así que, como os he dicho antes, sí que me molaría también hablar con los miembros de la banda. Tenemos aquí a Dani Pérez para que nos cuente un poco sus propias sensaciones y que nos cuente cómo ha sido su llegada aquí a Los Ángeles, las expectativas que tienen esta gira, las ganas, y que nos cuente un poco de por su propia voz cómo está sintiendo este tour. Así que Dani, cuéntanos un poco. Pues la verdad es que muy bien, mucho mejor de lo que esperaba, porque una de las cosas más duras con las que nos íbamos a enfrentar al principio era el vuelo de ida. Son muchas horas y ya de por sí madrugas mucho, has dormido poco, con lo cual era una de las cosas más duras, y ha ido genial. Fuimos casi todo el viaje durmiendo. Eso facilitó mucho. Bueno, os tengo que decir que Dani y Rionda no se han callado en las 10 horas de vuelo. Han hablado, han arreglado las leyes del universo. Totalmente, totalmente. No, pero también hemos dormido bastante y nos ha ayudado bastante. Sí, y bueno, las expectativas pues muy buenas. Siempre, la verdad es que siempre tenemos las expectativas más altas, porque claro, se supone que todo tiene que ir a mejor, y que se supone que si vienes en giras pasadas es para dejar el listón cada vez más alto. Y tiene muy buena pinta, muy buena acogida. Esta tarde vamos a hacer un meet and greet, luego más tarde vamos a hacer el concierto. Tenemos muchas ganas, hemos venido con muchas energías, muy mentalizados de que vamos a dormir poco, que son las cosas más duras que pasan en esta gira. Pero viniendo ya mentalizados y con ganas de ver a la gente que nos espera por aquí y todo, muy contentos. Muy bien, pues nada más, aquí Tete Novoa y Dani Pérez. Desde Los Ángeles os iremos contando poquito a poco cómo va transcurriendo este tour. Hoy Los Ángeles, mañana tenemos Houston, Chicago, después este domingo hacemos el Circo Volador en México. Así que os vamos contando. ¡Chao!